Bueno, chicos, chicas, hemos entrado a este hotel situado en las faldas de Montserrat. Pero bueno, es otro de los sitios que bueno, ya lo veis. Poquito a poco os iré contando la historia, pero bueno, este era un gran salón, pues eso, donde hacían pues comidas, más bien pues eso, eventos. Fijaros aquí, qué maravilla. Que esto debería ser parte de una terracita, pero mirad qué chulo. Si ya a mí me parece chulo así, imaginar cuando estaba entero, claro. El verdadero y único inventor del futbolín es Alejandro Finisterre, seudónimo de Alejandro Campos Ramírez, nacido el año 1919 en Fisterra, Galicia. Y ahora miraremos, pero mirad, también en plena naturaleza y en plena, como os digo, montañas de Montserrat, fijaros. Guapísimas las montañas de Montserrat. Por este lado no se aprecian tanto las figuras que tienen las montañas, pero bueno, no deja de ser espectacular. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito. Fijar qué cristaleras de colores, qué ventanales. Es una auténtica pasada. En noviembre del 36, cuando el asedio de Madrid me sepultó una bomba, me evacuaron primero a Valencia y luego, como además de haber sufrido heridas graves, había estado bajo los escombros bastante tiempo, pues me trasladaron a Montserrat, y allí pues en un antiguo hospital o hotel, la Colonia Puig, ¿no? Pues estaba habilitado para hospital. Efectivamente, el Hotel Colonia Puig se había convertido en una colonia infantil para acoger a los niños afectados y desplazados por la guerra civil. Y aquello de allí del fondo, no sé bien bien qué es lo que es, como si fuera un escenario o un palco. No se distingue muy 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 bien porque está, ya te digo, hecho una porquería. Pero bueno, fijaros los dibujitos del suelo. Pero bueno, como veis, un sitio enorme, grandioso. Y estoy en medio del salón prácticamente. ¿Veis lo que os decía de este palco? No sé bien bien qué función tendría. Quizás es que a lo mejor aquí hacían bailes o lo que sea.
y si querías ponerte a mirar, pues podrías disfrutar desde el palco. Esto no sabemos bien bien lo que es, pero bueno, mirad, un armario así un poco hecho polvo. Mirad esto, chicos, chicas. No sé si pertenecería a un pequeño salón o a una de las habitaciones, pero con chimenea y todo. Por esta parte de aquí, ¿vale?, es por donde hemos ido al salón, ¿vale? Donde hemos ido al salón, por aquí. Y ahora vamos a subir a la planta de arriba, que es donde habría más habitaciones. Los días transcurren entre la escuela, las tareas cotidianas y los momentos de ocio que los niños solían pasar jugando al fútbol en la explanada de un hotel situado justo enfrente de la colonia Puig. Fijaros, ¿veis? Esto sería una habitación. Bueno, seguimos. Mirad, ¿eh?, las escaleras por las que hemos subido no tienen ni barandilla. O sea que hay que ir por este ladito de aquí con súper cuidado. ¡Buf! Fijaros. Mirad, allí al otro lado no podemos pasar. Podríamos pasar por ahí, pero me da miedo, la verdad. Bueno, pues allí tendríais otro salón. La verdad es que está todo súper, súper, súper mal. Y ahora por aquí saldríamos a una terraza que ahora veremos. Fijaros el hueco de la escalera, ¿eh? Pues tuvo que ser guapo este sitio cuando estaba bien. ¡Uf! Chicos, menos mal. ¡Uf! Mira, me ha dado como algo, ¿eh? Porque iba mirando para el otro lado y si llego a poner un paso más me hubiera caído para abajo. ¡Joder, qué susto! Bueno, mirad. Joder, me va el corazón a mil, solo de pensar que me hubiera podido caer por ese agujero. Mira, y ahora vamos a salir a una pequeña terracita que hay por aquí. Impresionante, el tejado. Genial. Fijaros, voy a enseñar el exterior para que veáis. Mirad las montañas de Montserrat ahí arriba. ¿Veis? Estas tienen como más forma, ¿veis? La típica forma de las montañas de Montserrat. ¿Veis? Y este es el exterior visto desde la terraza. Y mirad lo que hay aquí. Bueno, eso es parte también del hotel. Fijaros en las montañas. Espectacular. Espectacular en el sitio donde se encontraba este hotel-restaurante. Está tremendamente mal, ¿eh? Fijaros. Fijar cómo está el suelo, ¿eh? El suelo y el techo. Está realmente mal. Y aquí, y anda que no hay mosquitos. Si lo que no haya en estos lugares
Se me traba ya hasta la lengua. Bueno, vamos a volver para atrás. Y vamos a entrar por el otro sitio. A ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Madre mía. Verdaderamente está hecho una calamidad. Y todo siempre viene dado por culpa del vandalismo, de la gente que quiere llevarse a toda costa el hierro. Es que no lo entiendo, de verdad. A mí es que todas estas cosas me sacan de quicio. Porque creo que si estos lugares nadie metiera la mano de lo que es ajeno, pues todos estos sitios se conservarían. Y de esta manera, pues, todo se echa a perder y todo queda inhabilitado. Un lugar tan grande que podía haber de estar, bueno, haber estado destinado para otras cosas. Y por culpa de cuatro chalaos que vienen a llevarse lo que no es suyo, que si por lo menos se lo llevaran. Mirad, esto es una pica de, ahora la veremos por el otro lado, un lavadero. Si por lo menos entraran y no destrozaran, pero es que os voy a enseñar el suelo para que os hagáis una idea de lo que llegan a hacer para llevarse lo que es el cobre, las tuberías. Fijaros, un auténtico destrozo. Lástima no se les cayeran las manos cuando se llevan algo que no es suyo. Mirad, ¿veis? Esto debería ser un lavadero, porque esta es la pica que, bueno, sí, un lavadero donde se lavaba la ropa. O sea que imaginar una estantería. Esto debería ser, pues eso, un lavadero. Mirad la ventana. Madre mía, la de años que lleva esa ventana. Espectacular. Y por aquí creo que vamos a la cocina, a lo que era la cocina de este hotel-restaurante. Fijar qué grande. Qué barbaridad. Yo creo que sí que era más bien la cocina. Tiene pinta de eso. Fijaros. Es inmenso, ¿eh? Mirad, esto eran las cámaras. Madre mía, ya tienen años, ¿eh? Fijaros, como una especie de armarios, de cámaras. Mirad la puerta. ¿Qué pasaba? Está todo esto. Hay puertas y cosas por todos lados. Esto debería ser como un armarito. Fijaros aquí. Un depósito de agua. Me da miedo pisar, me da miedo encontrarme algún bicho. Porque os digo que si me encuentro un bicho, me falta calle para correr. Esto no sé lo que sería. Como un sótano. O no sé.
sótano que va a parar a otras partes del de este hotel-restaurante. Como un patio interior, fijaros. Fijaros lo que hay aquí. Un túnel. Que verdad que me da un poco de yuyo entrar. Bueno, me voy a arriesgar a entrar un pelín, pero un pelín solo, porque mirad cómo está el suelo, todo lleno de agua. Pues nada, chicos, que no, que me voy para afuera. Que una es valiente, pero hasta cierto punto. Bueno, pues quizás que como hemos venido por aquí, pues ahora nos vamos a ir por aquí. Pero en la España que Alejandro Finisterre había dejado atrás, la que nunca reconocería a un republicano como el inventor del futbolín, su invento había alcanzado un éxito sin precedentes. En 1947, bajo el franquismo, se había constituido el Club Futbolín Barcelona. Parecía, pues, que el futbolín iba de la mano de los grandes clubes de fútbol. Fijaros. Esto yo ya creo que deberían ser más bien habitaciones o quizás no, quizás fueran, no sé, es que esto aquí abajo, como no fueran almacenes, no tiene otra explicación. En 1952, Alejandro Finisterre consigue irse a América. En mayo de ese mismo año, aterriza en Guatemala, procedente de Quito, Ecuador. Yo llegué allí cuando gozaba Guatemala de un periodo democrático, ¿no? Las condiciones todavía eran las propicias para que Alejandro Finisterre y algunos de sus hermanos levantaran una próspera industria familiar de transformación de madera, una fábrica de juguetes. Bueno, la fábrica se llamaba Campos Ramírez Hermanos. Estaba a nombre de Campos Ramírez Hermanos. Que claro, pertenecíamos a la sociedad de industriales de Guatemala. El producto estrella que fabricaban los hermanos Campos Ramírez era el futillo, o sea, el fútbol de mesa. Sí, era yo un negocio, no se conocía en toda Centroamérica, entonces comencé a fabricar futbolines nada menos que en Concagua Santa María, que es la más fina del mundo, ¿no? Incluso en Guatemala, Alejandro Finisterre tuvo la oportunidad de marcarle unos goles al Che Guevara.